decir cómo la sociedad toma esto, ¿no? O sea, porque realmente siento que cuando tienes muchos hijos, ¿que por qué tienes muchos? Que si no tienes hijos, hay, pero por qué no, no tienes, tienes hijos. Pero entonces y, y que si tienes uno, que por qué unito, ¿no? O sea, <laughs> hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sandra Rodríguez Play, el podcast. Y el día de hoy estoy con una invitada especial, mi amiga Milagro. Ya ya se va a presentar. Es que vamos a hablar hoy un tema super importante, es un tema que saltó a luz cuando yo estaba embarazada Y simplemente deslicé la idea la de idea. que quizás Quizás me voy a quedar con un hijo Quizás solo me voy a quedar con mi hijita No estaba tan segura, aún no estoy segura de tener un segundo hijo Y no sabes, todos los comentarios que uno recibe Sentimientos encontrados, Andrita ¿Qué opinas sobre este tema? O sea, en resumen, ¿a qué opinas de que tratemos este tema? ¿Importante tratarlo? Importante, trascendente, creo que esa es la palabra porque finalmente los comentarios buenos, malos, siempre van a estar, ¿no? Puede ser, ay, pobrecito, un solo hijo, o qué egoísta, solamente uno, o la carga para el solo, ¿no? Pero al final creo que tú eres la que decide, ¿no? O sea, uno solo, dos, tres, no sé. Pero conforme va pasando el tiempo, te das cuenta cuán necesario va a ser darle un hermanito a ese pequeño o no, ¿O que simplemente claro. vas este, fluyendo tú con tu, con tu pequeño. Exacto. ¿no? Y esa es, es la razón por la que te invité a este segundo capítulo del podcast, uno porque eres una amiga, pues una de mis mejores amigas del colegio y porque sé de tu decisión firme de solo tener un hijo y me gusta mucho la firmeza y cómo tú llevas y manejas estos comentarios Ay, así sí, que igual preséntate milagros bueno. cuéntame eh, cuéntame un poco de ti un resumen y ya a qué edad tuviste a Gaelito a tu hijo bueno soy milagros <risa> <risa> soy mamá tiempo completo terminé mi carrera de recursos humanos Ay, qué y bueno ando ahí siempre <laughs> viendo cómo me va tratando la vida creo que bien eh, aprendiendo cada día y bueno ¿qué edad tiene tu hijito cuéntanos nueve años Sandrita nueve, nueve años. años ya han pasado nueve años y claro bueno ellos sí se queda pero para el público que nos está escuchando nueve años cuando cuando nació Gael tu hijito eh, ¿qué edad tenías tenía 25 años, Andrita. 25, 25 años. años. Y eso está muy bien. Es que yo lo digo porque antes nuestros papás tenían hijos a los 20, 21 años. Claro. Y ahora te ahora, por ejemplo, tú estabas en el promedio. Yo estaba, claro, en el promedio. Siempre yo quise ser una mamá joven, ¿ah? ¿no? Siempre quise ser una mamá joven, soñaba con tener un hombrecito Ay, qué lindo. y se cumplió. Y bueno, han pasado, a mí ya, ya Nueve años que Estoy ahí de la mano con él, pues no. Y cuando nació tu hijito, eh, ¿cómo cambió? ¿Cómo cambió tu vida, tus perspectivas? Bueno, San, cuando llegó Gaelito, yo estaba trabajando. ¿Ya? Fue fue un poco duro porque lo dejé a los dos meses. Ya, ah, El. ¿Verdad? Dos meses. Era wow. pequeño, pero ni modo. Yo estaba trabajando tenía que regresar. Mi embarazo fue un poco, un poco, no riesgoso, pero sí, los primeros meses sufrí muchísimo. Es por eso es que salí antes, ¿no? O sea, no trabajé, digamos, hasta el último para ten estar más tiempo con él, sino salí como que antes de tiempo. Y es por eso que a los dos meses yo tuve que regresar. ¿Y, y cuando regresaste a dos meses? lo dejaste con tu mamá lo dejaba con mi mamá wow. lo dejaba con mi suegra también gran apoyo wow dos meses tú bebito cesárea, cesárea, cesárea ah, amiga wow. cesárea o sea imagínate a mí se me cortó la leche al toque porque claro ya al ver que no el bebé no succionaba nada entonces obviamente la leche se me cortó y era la fórmula ay no entonces sí fue digamos eso no hasta los seis meses te digo que él ha tomado hecho solamente en las noches, ¿no? Oh, porque yeah. claro, ya no había mucho entonces. Claro, claro. Y al, al final también tú ibas a regresar al trabajo y bueno, el tema de la extracción de leche también es otro mundo. Sí, porque claro, yo trabajaba en ese entonces en ventas, ¿no? En, en LAN uh -huh. y de hecho era atención al público, eso tenía que estar ahí perenne. Acuerdo que teníamos un lactario, pero era como que subía por ratitos. <laughs> un lactario hace nueve años, genial. Sí. Era la novedad. Claro. Era la novedad, Sandrita, porque claro, hoy en Ahora día ya. ya, ya la si las no hay empresas, lactario, si no hay sí, lactario. o sea, ya toman más conciencia claro. de lo que no, las mamás necesitamos ahí. Pero ellos ya tenían el lactario y muy bien. Entonces yo subía, traía mis bolsitas en la noche, pero Ay, yo sí. sentía que igual iba pasando los meses claro. y. iba... Uh, sí hasta que dije no ni modo fórmula no de todas maneras y aparte como se quedaba con tu mamá pues de cierta manera era le facilitabas el hecho el de, trabajo claro. o san, el trabajo no porque sí porque descongelar el tema de la leche sí. la leche este, materna también es todo un tema descongelarla bien que no hay que esperar que se descongele sus tiempos de eh, que no pasen de frío a calor tan rápido exacto, entonces exacto para que no se malobre y no sé qué entonces yo como mi mamá de repente no estaba ya tan actualizada en todo ese tema, dije, mi mamá pues ha sido una mujer que toda la vida no se ha cuidado nada claro, más, claro. ella nunca trabajó, pero entonces yo decía, uy, no, ella debe estar desactualizadísima estos temas, así que de frente la fórmula, mamá, papá, y ya está. Ok, y, y cuéntame, eh, cuando tú tuviste a Gael y fue pasando el tiempo, ¿tú siempre dijiste voy a quedarme con solo hijo o tenías la ilusión en ese momento? de tener un segundo hijo. Ay, mira, Sandrita. Ahí viene ya el tema. Ah, okay, okay. Uf. Lo que pasa es que, ya, bueno, yo ya estaba trabajando, ¿no? Y ya Gaelito iba creciendo y todo eso. Creo que por ahí nunca se me, eh, se me dio esa idea de que, ay, quiero tener otro. Bueno, con mi pareja tampoco, ¿no? Fueron pasando los años, pero sí, es verdad, viene una etapa en la que el pequeño te dice, ¿no? Ay, un hermanito, que no sé qué, ¿no? Teníamos un perrito. Ahí está tu hermano, tu hermano perruno. Empezándolo a pasear, Ay, no, mamá, yo, pero que era un humano. Mira, eso ha sido cuando él habrá tenido entre seis años, seis, siete años ya. Ya estaba grandecito, obviamente. Y claro, es que están los amiguitos que tienen el hermanito, ah. la hermanita. Vamos al parque, ya se juntan que no sé qué, ¿no? Claro. Entonces, claro. Claro no saber. Exacto, entonces él dirá bueno yo solo no tengo un hermanito tengo que jugar no y bueno por ahí que uno como me dice uy bueno uno más otro más no pero fue pasando el tiempo san y bueno por esas cosas le vida no se dio a tener uno más no ahora yo ya no quiero más. Ay, ay, ay. <laughs> porque claro o sea no es una cuestión de edad porque la edad no, tú podrías no o sea yo creo que Mientras uno tenga la energía o, o qué sé yo, o la decisión de querer tener, o sea, bacán, puedes tener 40 y, y tienes, puedes claro, tener 42 claro, claro, y, claro. y normal, otro bebé, ¿no? Pero ya en esta etapa yo empecé a estudiar un poco tarde, ¿no? Eh, porque yo creo que toda mi vida fue de una manera empírica, ¿no? Empecé, a salir sí. del colegio, a trabajar, bueno, me fue bien en, en, en las cosas, conseguir los trabajos y todo eso, entonces fue empírico y ya lo, nació Gael uh -huh. no es algo que yo te diga ay no me cerró las puertas ya no que claro, no sé qué no porque no. seguí trabajando pero claro y sí aparte tú siempre has sido super empeñosa super proactiva siempre y no. amiga quizás has no has hecho sola sí es la verdad no o sea sí, y, y nunca quise quedarme ahí siempre tenía ese mi check de vida claro, <laughs> terminar claro. de estudiar la y, carrera y lo hiciste. Y lo logré mí Y es ahí poco, donde, disculpa que te corte, y es ahí donde uno dice, en realidad, tener un hijo no te impide. No, para es nada. Es difícil, y como tú dices, comenzaste eso, un poco tarde. Eso te iba a decir, amiga, perdóname, por los tiempos, ¿no? Exacto. Porque, claro, no es difícil ya cuando tienes un pequeño, que uno no sé qué. Pero sí recuerdo cuando él estaba pequeño y estaba estudiando, me, recuerdo, mira, flores inglés. Me metí, y, claro, ya me llamaba me decía, mira, él está llorando, que no oh, sé claro. qué. Ay, no, entonces tenía que salir corriendo hasta Jesús María. Ahí te manda la combi, o a veces el taxi. Entonces, claro, ya pues ya te desconcentra y ya entiendes. Bueno, sí, pues entiendes que ya pues ya tus tiempos no son los mismos, Exacto. ¿no? Porque hay una personita que ya depende de ti. Entonces, bueno, ahora, a mí ahora pues ya yo paro, ponga él de arriba abajo para todo. A, trabajé hasta el 2019. Y desde ahí, bueno, ya pues ya mi mami ya no la hace con él. Entonces, definitivamente ya yo que solamente mi tipo a verlo pero. No tanto solo él porque también invertí mi tiempo en pandemia en clases, ¿no? Que claro, fue ahí donde exacto. ya terminé. Ay, y bueno, ¿no? Como tú dices, ¿no? Este, no es que te impida, pero trabajas un poquito más. Exacto. Y, te esfuerzas un poco más. Pero a lo que voy es, y tú sientes de que tú decís, porque yo me imagino que es o, o tienes otro hijo o cumples tus sueños. O tienes otro hijo o de repente haces lo que has querido hacer. y Pero también siento que todo va de la mano porque yo me imagino que tú has estudiado y has terminado tu carrera que has anhelado por también darle un mejor futuro a tu hijo. Totalmente. Sam. Entonces siento que todo va como que engranado. Es una, ¿no? es una cadena. Es una cadena. Es como es que una cadena. Todo, todo tiene una razón de ser porque... Yo me, yo me pongo a pensar, ¿no? Justo un poquito hablando ya desde mi, desde mi punto. Eh, eso. Este, yo, cuando yo tengo a mi hijita de tres meses, obviamente a mí me faltan muchas cosas por vivir. Yo te escucho un, nueve años, ocho años como, como mamá, pues yo digo, wow, todo lo que me falta vivir. Pero a lo que voy es, yo me pongo a pensar, eh, no sé si quiera tener otro hijo hoy, porque quisiera, aún tengo muchas cosas que cumplir. Claro. Y no me gustaría yo por tener otro hijo por por el simple hecho de ay ah, va a estar solita, por dejar lo que de irse a la sociedad luego. Uh -huh. o dejar de cumplir las cosas que yo quiero que sé que van a ser bien para ella, como por ejemplo un departamento propio, educación. educación, poder crecer financieramente más para darle una muy buena educación y en mi, mis perspectivas, hoy siento de que si yo decido tener rápido otro hijo, voy a qui quizás quitarle la oportunidad a ella de todo lo que le quiero dar, ¿no? Exacto. Y tú sientes de repente que se parece a... Sí, sí, San. Es que es totalmente... Ya, mira, es una realidad. Si tú quieres ser una buena ocasión o darle lo mejor a tu hijo, o sea, si van a ser dos, vas a tener que repartirlo o ya buscar algo que se adecue a tus medios económicos para poder darle, ¿no? Mirar. Claro. Yo <laughs> soy... Eh, tengo cuatro hermanos, ¿ya? Y... Y tú, cuatro wow claro porque bueno mi papi tiene sus dos hijas mayores uh -huh. ¿no? cuando nos llevamos espectacular y, y con mi mami somos con otro hermano somos dos no pero entonces ahí voy no claro ya en estos tiempos sandrita uh -huh. o sea si tú quieres darle una buena educación o sea creo que tienes que aportar un poquito más sí. sacar un poquito más no y aparte hoy todo está más caro está todo más caro la verdad que yo siento que solamente con un pequeño o sea no es que te diga que no pero puedo darme los gustos tranquila Exacto. soñamos con comprar eh, algo que sea nuestro patrimonio que ya al final va a ser para nuestra vejez le va a servir a Gael no sé pues el departamento propio por ejemplo no que es algo que está en mente y es lo que yo digo no si yo de repente ahorita me lanzaría a tener otro bebé o sea va a cambiar muchísimas cosas porque es Calidad de tiempo, economía, psicológico también, ¿no? Porque luego ya, Ay. imagínate, después de nueve años, empezar otra vez con un pequeñito o una pequeñita, o sea, sí, choca, ¿no? Entonces yo creo claro. que pasó el tiempo y, claro, ya dijimos, bueno, ya yo creo que más hijitos no, o sea, empezamos, yo empecé a estudiar. Martín también empezó a estudiar y todos dijimos: Queremos lograr más cosas, queremos este, seguir preparándonos profesionalmente. Entonces, bueno, nos quedamos con uno. Claro. Y así, amigo, o sea, así ha pasado ya el tiempo y sigue pasando el tiempo. Y, ¿Y, y sigues bueno. convencida, sigues con convicción. Sí, a pesar de que, justo como te comentaba ¿no? Fuimos, estuvimos en una reunión de padres. ¡Ay, solamente tienes.! So es que, claro, a mí en el colegio hay papás que tienen tres. ¿Cuatro? Dos cuatro hermanitos oh, 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 ¿no? oh, oh, uno uno es ni uno Exacto, uno dice, ay pobrecito, no, ten un, ten uno más, porque o oh, suena un poco feo, un poco duro, ¿no? pero oh, a veces esos casos que ves de papás que tienen un solo, un solo hijo y luego a ese solo hijo le pasa algo, también. y te que, o sea, créeme que también ¿sí? pienso en eso. Entonces sí, entonces yo digo, ay Dios mío, no, que nunca me pasa no, pero digo, bueno, si voy a estar pensando, psicoseándome sí, por esas cosas, ¿no? que de verdad a nadie lo desea, o sea no 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 puedo seguir avanzando no entonces yo digo bueno no yo me quedo solamente con uno no soy la primera persona que tiene uno no. con tengo este familiares cercanos amigos cercanos que solamente tienen uno claro y eh, grandes o sea digo y, la y además digamos, algo disculpa que te corte sí, sí, este sí, algo que también me comentaste sobre para nuestro, la vejez no quería agarrar ese punto eh, y es verdad, porque por ejemplo, uno de tus metas es tener un bien, un departamento, una casa, lo que sea, la meta que tengas, donde hay que vivir. Exacto. Porque al final, yo creo que más bien uno es más carga para los hijos si no tiene sí. dónde estar su vejez, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, ¿de qué, de qué me vale yo querer tenerle hoy por hoy? Porque sí. es mi pensamiento hoy, yo sí no soy todavía 100% segura. Claro. Pero hoy por hoy digo, ¿de qué me vale tener dos hijos, tres hijos? Y financieramente mi economía no me va a permitir cumplir ciertas metas que cuando yo sea en mi vejez voy a ser más bien una carga. Exacto, exacto. mira, es lo que yo decía, ¿no? Bueno, ya, uno más. Y que, o sea, luego de repente no voy a poder dar la educación que yo quiero, que me gustaría para que él siga. No, si no, de repente voy a tener que desesperarme y decir, uy, no, no me alcanza ahora, mejor hijito, te vas a trabajar. O sea, terminas el colegito. Y, y luego, claro, ¿quién va a ver por mí? O sea, ahí decía yo cuando comencé que es una cadena, ¿no? Si yo le doy una buena educación, o termino el colegio tranquilo, claro, me doy buena educación, buenos valores, todo bueno, lo que ya viene de casa y todo eso, ¿no? O sea, yo, ¿por qué voy a hacer una carga si no al contrario, mi hijo va a estar muy bien, ¿no? Este, lograr su, sus metas, sus objetivos. Y por ello mismo yo también voy a estar tranquila, porque amiga yo creo que todo es recíproco, ¿no? Uh -huh. Los hijos al final luego te devuelven lo que tú hiciste Exacto. por ellos, ¿no? Y obviamente te van a cuidar, te van a, te van a, este, tratar bien o tenerte en un buen lugar, ¿no? Exacto. Y entonces, yo creo que más allá de, de una carga, ¿no? Que pienso, este, no, o sea, lo, los hijos al final... Cómo es lo que tú siembras O bueno sí. al... Sí, al revés. Lo, lo que tú haces reside, sí, reside, ¿no? reside. Pero lo. Claro y tienes toda la razón en eso. Mira, al final siento yo de que uno pienso de que nada, nada, no hay una fórmula. El no hecho de que fórmula. tenga dos hijos, tres hijos no quiere decir que pues eh, eh, todo va a salir bien porque puede ser hijos ingratos también o el hecho de que tengas uno o sea no hay una fórmula y yo pienso que yo pienso que más bien si uno decide tener un hijo a, a ver las oportunidades de lo que eso significa y darle ya vimos el tema de la educación eh, llenar quizás vacíos que realmente pueden quizás existir que algunos claro. vacíos darles llenarlos con ciertas actividades y no llenarnos y decir ya aponte a hacer esto no no o sea sino utilizar herramientas para que pues no exista la soledad hoy en día hay demasiada información hoy en día no es como antes de que no teníamos información eh, de psicología estudios cómo va avanzando eh, el, 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 cómo avanzando los conocimientos para aplicarlos claro. en, en nuestro hogar no y, y un poquito tocando este tema eh, algo que también quería hablar en este podcast es lo que ya lo, que ya lo tocamos así me comentaste lo, eh, lo que te suelen decir, cómo la sociedad toma esto, ¿no? O sea, porque realmente siento que cuando tienes muchos hijos, ¿qué ¿por qué tienes muchos? Que si no tienes hijos, hay, pero ¿por qué, ¿Por qué no, no tienes, tienes hijos? Pero entonces, y, y que si tienes uno, ¿qué ¿por qué un hito, no? <laughs> o sea, independientemente, yo pienso, es mi forma de pensar, de que una no solo es mamá, claro. también es mujer. Quieres lograr tus propias. Exacto, y no es que sea egoísta, y no es que uno sea egoísta y dice, ah, entonces, ¿para qué traes hijos? En realidad, uno trae hijos. Eh, porque es parte de la vida en realidad y, sí. y uno decide si quiere tener hijos o no. Pero hay algo que sí me doy cuenta: en la sociedad juzga mucho cuando uno tiene solo un hijo y cuando tiene muchos y cuando no tienes. En realidad, siempre estamos en una sociedad donde vamos a estar constantemente criticados o juzgados por lo que hagamos y lo que no hagamos, ¿no? Y es, es ahí donde uno tiene que aprender a responder. Yo todavía estoy preparándome para poder lidiar con los, los comentarios porque. Yo aún no estoy decidida, pero cuando ya empecé a decir, recibía comentarios, uy, pero uno es, es ni uno, ay, pero va a estar solito. ¿Y realmente tú sientes que tu hijo está solo? O, o te dicen, uy, solo te quedas con uno. Uy, no, ya, tiene que ser este año, porque si no, sí. ya... Mira, yo no siento que él sea un, un niño solitario, ¿no? O, o, ¿Por qué? Porque la verdad es que están los amigos, yo... Mira, yo pienso así, la tengo muy buenas relaciones con las personas, este, y Gael ha hecho muy buenos amigos, que tiene amigos desde chiquititos, desde el nido, que siempre los vemos, no perdemos comunicación ah. con ellos, entonces salimos al parque, nos vamos al cine, nos vamos por aquí, nos vamos por allá, entonces, ¿de qué él se sienta solo, o Sam? Yo creo que, o sea, no, porque si no, o sea, solo, Soledad, no sé, está en su cuarto, solamente todo el día en esto... Compartimos mucho con Gael los talleres, que es algo que, bueno, le podemos, ¿no? Digamos, solventar, porque mm. con el, 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 el taller aquí, el fútbol, música, no sé, la natación, salimos con los. Entonces, la soledad, yo creo que es más o menos que si yo lo dejo solo a mi hijo, a ver qué vea el que juegue con. No, pero nosotros somos parte, estamos okay, ahí, claro. ¿no? Son padres presentes. Exacto. Porque puede ser también de que pueden tener hermanos pero no nos integran bien, etcétera, ¿no? Y otra cosa, no sé, entonces he escuchado a ser Frank que dice los amigos son la familia que uno decide tener Totalmente, ¿no? Sandrita. Amiga. Entonces, <laughs> y es, la verdad, y es que de verdad se estamos, va forjando somos, sí. San, y somos cuatro, ya. No somos hermanas, pero y tampoco es que estemos juntos, pero estamos unidas. Tenemos ¿me entiendes? una confianza de que no, Él, no nos no. vemos en unas semanas o un mes o dos meses y nos volvemos a ver y hay una confianza Exacto. y una complicidad porque hemos forjado eso desde pequeñas ¿no? y es. yo pienso sabes qué yo pienso que es, cuando uno decide tener un, un hijo es enseñar el valor de la amistad Sobre de cultivar todo, amistades y que ellos vean en los padres no esa es la palabra sandrita cultivar amistades yo creo por ejemplo en mi caso que mi hijo está cultivando amistades desde los tres años wow. ya desde que va el nido entonces y mira hasta ahorita ¿sabes? muy buen punto ese eh? o sea desde pequeño ya está, hasta ahorita sus amigos siguen y van a seguir. Van a seguir con ellos porque, claro, son personas con las que siempre frecuentamos, las que siempre los vemos, con las que siempre compartimos. Exacto. Y no solamente ellos, sino los papás también. También. Entonces... Porque existe inclusive, uno puede tener una familia muy grande, muchos primos y no se ven, no se frecuentan. Y al final en realidad es es, es el, el tener una relación, un vínculo para no estar solos en el mundo. La vida uno tiene que sembrar para cosechar. Y es algo es. que creo que hay que enseñarle a nuestros hijos. Así es. Porque... Puedes tener una familia muy grande, pues tenemos muchos hermanos, pero las relaciones se, se siembran para luego poder cosechar eso que ha sembrado. Y eso es algo, creo que es un buen punto si uno decide tener un hijo, enseñarle el valor de la amistad y que si uno quiere recibir, uno tiene que también aprender a dar. Y no estoy hablando de... O hablar cosas materiales, ¿no? No, eh, dar, sino dar tiempo de calidad. Sobre todo eso. Eh, dar, eh, dar este, que la otra persona sí escuche, que la escuche. comunicación. Exacto. Sobre todo que hoy en día a veces, mira, o sea, parece mentira, pero se ha perdido un poco eso definitivamente, porque sí, pues a veces estamos sin querer en esto, ¿no? Y sí. los pequeños lo copian. Sí. ¿Ya? Entonces ahí voy donde digo, ¿no? O sea, eso de la soledad, de los niños solos, se hacen niños solitarios, se hacen niños egoístas, también te dicen. Eso. ¿Ya? Y va pero, a ser egoísta, no, sí, porque, porque no va a aprender a para compartir. Él, todo para él, pero, pero yo veo, por ejemplo, que el delito no, ser egoísmo. O sea. Es como los críes también. Sí. Pues no o sé, sea, nosotros por ejemplo no somos papás que ya, a pesar de que son ya todo, 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 claro, todo okay. para ti, no. O sea bueno, gánatelo también, Exacto, ¿no? O sea, sí. hijito ya. Y aparte creo que el tema, cuando son niños, hay una etapa. Hay una etapa en la que los niños eh, intuitivamente son un poco egoístas porque y es no aprenden. Normal. Y no, porque recién están aprendiendo el valor de compartir, porque es así, es y parte de. Es normal, de... Sandrita. Bueno, de hecho que eso es otro tema amplio también, sí, pero sí. cuando a veces tú les dices a los pequeñitos de cuatro, cinco años, préstale, préstale. No. no, no y yo a veces me siento mal eso porque, claro, más este más este, pequeño él y yo es este, no sabía, entonces yo decía, préstale, préstale, o sea, obligándolo, pero nada que sí, ver. Sí, sí, o sea, sí, ya sí, luego sí. te dicen, no, o sea, no lo puedes obligar, o sea, ya cuando estés preparado, préstale, esa es la forma correcta. Estás preparado, ya cuando estés preparado, le prestas que no sé qué y toda la onda, ¿no? Pero claro, si tú claro. lo vas a obligar luego de adulto, no va, a entender, no va, a va a sentirse obligado a hacer las cosas y nada vale, que ver, claro. pues ¿no? Mira, y eso es súper importante. ¿Y, y, y, ¿Y tu familia? Eh, qué piensas o sea, ah, te, ¿te hacen comentarios? Porque mira, tenemos varias esferas en la vida. Tenemos la parte familiar y la parte social, inclusive la parte de uno mismo, ¿no? Tú, yo, yo te veo que tú ya te sientes decidida y no hay una autocrítica, pucha, solo me voy a quedar con un hijo. Esa parte... Aunque a veces hay un miedo. Ah, ay. Aunque a veces hay un miedo a mí, así. A veces hay un miedo pero la decisión ya está no porque yo también digo bueno si hubiera querido tener otro ya yes, hace rato exacto, o exacto, sea hace o rato sea. ¿San? yo creo que a veces hay ese miedo porque la sociedad te bombardea tanto que hasta te hace duerme. Te sí, suba. eso, más que nada eso, ¿no? Te Los suba. comentarios. ¿sí? O sea, no es que un día dice, ¡ay, tengo su ¡ay, qué bonito, bacán, uno, ¿no? Bueno, claro, yo tengo eh, Y esa sería la forma correcta. ¡ay, tienes un ay, chévere! ¡ay, pero uno no, no uno más! No, pero sí, no, va a ser solito, no sé si claro. así. ¡ay, no! ¿Y, ¿Y tu familia, o sea.? Bueno, San, mi mami, yo le, me dice, sí, mi, la uno, no, es para qué te voy a mentir, ¿no? Mi mamá es como que. Mi papá. Creo que él es una persona que, que respeta las decisiones, no se mete mucho, eh, en verdad no, él, él feliz con sus uh -huh. nietos, o sea, mi papá tiene tres. Mira, San, qué curioso. Mi papá, de, de sus tres hijos, bueno, dos, cuatro, pero un, mi hermanita no, no tiene hijos, pero de las tres, mi hermana mayor, una, que si su hija ya es una quinceañera, una, wow. eh, mi hermano, que es, bueno, el menor. Eh, tiene solo un pequeño, él tiene cinco años yeah. y está el mío que tiene nueve entonces mi hermana eh, ya con solamente uno, uh -huh. no, este, bueno, creo que él iba a ser no <laughs> creo, pero y ella también uno, entonces yo también dije uno, entonces curioso, uno uno, entonces okay, okay. él es una persona que te cojo, o sea, él feliz con sus tres nietos, claro, sí. y en ningún momento nos ha dicho, ay Emila, cuándo el segundo, quiero oh, más okay. nietos, no, la es verdad más que en la, par, en la sociedad, es más sí. en, en la eh, fuera de la familia tú no claro. En un comentario. Sí. ¿Y cómo lidias? Por ejemplo, cuando alguien ya yo te voy yo, yo te digo, a ver, tú dime. "Ay, oh, ¿cuántos mm. hijos tienes?" Uno, 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 pero uy, pero más no ¡Oye, estás joven! ¡Uno más! ¿Pero por qué? ¿Tú cómo lidias con esos comentarios? O sea, ¿tú qué le dices para como yo también ir aprendiendo? Bueno, yo les digo, bueno, sí, uno nada más, porque bueno, ahorita mi esposo está haciendo otras cosas y nosotros queremos ver otras cosas, quiero estudiar otras cosas, quiero ¿Y, comprar una. ¿y porque uno cosas? tiene que dar explicaciones, ¿no? Sí. O sea, eso ¿por qué uno, uno, uno. Ah, bacán, como tú dices, porque están aclarando explicaciones? siempre de que por sí. qué solo. Hay uno por eso, uno por otro. Y eso es lo malo, pues, ¿no? Al, al final el tema no es tuyo, sino de la otra parte. Claro. Que te claro. dice, oye, ¿pero por qué? Entonces tú tienes que estar a todos no bueno, sí, es que yo solamente quiero un. Bueno, o a veces digo, bueno, porque ya me acostumbré. Y también me imagino que tienes más independencia. Totalmente. Puedo salir con mi esposo a una chelita, si quiero no salgo. Puedo dormir hasta más tarde. <laughs> oye, yo he descubierto que puedo levantarme temprano todos los días. Ya. Yeah. O sea. Me, yo quería pensar levantarme a las cinco y media todos los días. O sea, ya por inercia, Sandrita. Esa responsabilidad que tienes hace levantarte, pues, ¿no? Entonces, eh, y es válido, bueno, retomando lo que estás diciendo, es válido el hecho de que tú quieras ahora disfrutar, porque, eh, como tú dijiste, cambiaron los escenarios. Tú tuviste que adelantarte en otras cosas. Y retrasar otros sueños. Mis pendientes, mis pendientes. pendientes de vida, Sam. ¿Y tu checklist qué más hay? ¿Un viajecito? Un viajecito, seguir preparándome un poquito más. Ahí tú sabes que a mí claro. me encanta todo este tema de las humanidades, de las relaciones personales, genial, genial. de la motivación, el bueno, N, ¿no? Claro. Entonces, sí, yo quiero seguir haciendo todas esas cosas que yo creo que ahorita, o sea que estoy libre digamos entre comillas claro, puedo seguir bien. no puedo seguir logrando lo puedo seguir avanzando no y me parece genial sí o sea por eso digo no no es que yo critique o sea para nada que no solo hacerlo por ejemplo no, no tú sabes que nosotros tenemos este amigas muy cercanas que tienen dos otra que o quiere tener, tener o sea, uno, uno segundo y, y me, y me bacán, qué lindo sí, no sí, porque sí. al final son eh, prioridades de cada persona claro, decisiones bien. decisiones de cada persona yo digo, bueno, mi misión fue no, que ya creo que a estas alturas de la vida ya, ya no tampoco, claro. pues no, ya imagínate. Claro, y por ejemplo yo en mi caso, yo estoy entre que sí, que no, por hoy digo no. Pero o sea, ahorita ya es muy pronto, es muy pronto como sí, para sí, que sí, tú sí, te sí, des, sí, ay sí, no, ya verdad, no, es muy, pronto, es, muy pronto, mira, es muy pronto, muy pronto. Pero por esa misma razón, eh, a veces yo cuando decía, creo que no. Ay, o sea, los comentarios hacen de que, pero yo tampoco quisiera tener otro hijo por presión social. Eh, no, me vez, no, y no, no me gustaría, no me no. gustaría. Entonces, pero sí es correcto lo que dices, es muy pronto. Eh, hoy no, pero hoy es, por no, hoy no. Pero no no voy sé qué vaya que a que pasar, me pasar más adelante. Los bebés, o sea, me encanta a mi hijita, me encanta que sea bebé, me da pena que está creciendo. Entonces yo digo, de repente cuando crece, me van, voy a querer. O sea, es lo que yo voy a querer y si puedo darle una vida digna y darle eh, y darle no como yo dije no lujos pero darle pues estudios que viva bien no, claro. que, no que no traerlo a sufrir entonces me animo o sea, pero, te das cuenta que o sea la idea es traer un niño o sea o ver crecer un niño sano, sano. no, no solo emocionalmente exacto emocionalmente, emocionalmente sobre que es lo todo más importante porque tú sabes que el físico se, se puede enfermar cuando estás con tus emociones mal, con depresión, te, te, te terminas dando gastritis. Salud mental. Cae, exacto. La salud mental creo que es básica. Básica para todo. Y me parece correcto pues todo lo que estamos conversando y es válido y respetar, ¿no? Respetar claro. a las personas que tienen muchos hijos. A las que o, deciden no tener. O, igual, igual siempre. Siempre bajo la misma premisa. Sí. Lo que tú decidas, si decides tener hijos del mundo, siempre con responsabilidad. Sobre todo. siempre con responsabilidad para traer para que no sufran porque Por es, eso creo que es lo, es lo que siempre uno tiene que pensar como mamá voy a tener hijos para sufrir y no digo para tener una vida pues de felicidad porque eso no existe no, no existe para la nada. felicidad plena no existe pero al menos saber que va a tener una vida digna no entonces ya cerrando este punto hemos llegado pues a y, una conclusión y, y sobre Lisandrita lo de la vida también este en tu con tu pareja pues no Exacto porque finalmente como conversábamos hace unos días los hijos van creciendo sí, van verdad. formando su propia familia van formando su vida no entonces y al final te quedas con tu pareja sigues formando ese vínculo o sea creo que y es súper importante porque mira yo te digo una cosa eh, es yo yo es mi forma de pensar yo eso es algo también por lo que yo digo eh, es importante cuidar la relación con mi pareja y si trae y si tener otro hijo va a hacer que estemos más estresados por temas de dinero, de que no podemos, de que tenemos que dedicarle más tiempo a nuestros hijos y descuidamos nuestra relación, nuestros hijos se van a ir y nosotros no cuidamos nuestra relación y también nosotros nos abrimos y nos quedamos solos. Claro. Algunos rehacen su vida, de repente otros no, pero lo que voy es es también importante la familia. Eh, la familia es algo que hay que trabajar en todas las esferas. Claro. ¿no? Darles lo mejor a los hijos, pero ellos algún día van a ir. Exacto. pero la parte más importante es con la persona que tú decides quedarte toda tu vida con la que vas a pasar tu vejez tu vejez, uh -huh, es, exacto es, con el es, bastoncito es, ahí y es eso verdad. es súper importante mira por ejemplo con mi esposo este con Luis estamos llevando un curso eh, de matrimonio de pareja porque sentimos de que sí tenemos que seguir fortaleciendo y justamente en ese curso decían de que a veces cuando uno ya convive y hace casa y está con la persona ya tiene hijos pierde lo más importante que es ese conquistar a diario a la claro. persona. Y es que se vuelve luego rutina. ¿sabes? Se vuelve rutina. Y yo decía, wow, sí, sí, mira, si con mi hijita hemos mucho, a veces estamos tan enfocados en ella que ahorita está en una etapa en la que tenemos que estar enfocados claro. en ella. Pero está también pequeña. estamos luchando por, por cuidar nuestra relación, ¿no? Es verdad. Porque porque eso sí, pues no, porque, El balance de la vida, exacto, el balance. El hijo de ustedes. <laughs> exacto, sí, sí, sí. Si no, imagínate. Y, y eso es muy importante el, el punto que has tocado. Que todas las mujeres tienen sus razones y hay que respetarlas. Por supuesto. Y, y las que no estamos decididas aún, no decir las cosas para convencerlas, porque, como tú dijiste, el día que uno decida tener un hijo lo va a tener. Y ya. Y ya. O sea, <laughs> si, sin que te diga el vecino, Exacto. la amiga, no. O sea, finalmente es tu decisión si tú quieres. O se te chispotea también. También. O sea, puede pasar y, muchas y cosas. Eso también, ¿no? Y eso, y eso pasa a veces cuando, por ejemplo, eres mamá soltera. Claro. Y igual es, tu, es una familia. Es una familia, tu familia de dos. O sea, tu familia, tu familia, familia no va a ser papá, mamá, Exacto. tus tres hijitos, tu. No, o sea. Y, y, inclusive, justo en el, en el podcast anterior, eh, por cierto, miren. En el podcast anterior hablamos sobre, bueno, comenté, de que me, me quito el sombrero por las mujeres que tienen que, te, que cuidar hijos solas. Es, es, porque es yo, difícil, si yo ¿no? me siento agotada teniendo pues a Luis que yo siento que, que te es un apoya. papá, que realmente es un papá presente 100%. Claro. Y me siento cansada. <laughs> o sea, ¿cómo es serán que las que no es tienen así. ese apoyo, no? Claro. Y, 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 y deciden por todo lo que han vivido, por todo el cansancio, quedarse con un hijo. Con uno solo, claro. Y uno Como dices, son padre y madre, pues, Ajá, ¿no? Porque y... trabajan, siguen sus sueños, pero a la vez también están responsables con su pequeño Eso, o sea, sí. es duro no es yo, yo conozco personas así que dicen no yo ya, ya yo la pasé difícil ya no pienso tener más se respeta se respeta se respeta claro no hace comentarios y, y creo que es súper importante respeto no y como para poder eh, un poco encerrar eh, cerrar el... cerrar eh. es, es, estos puntos que hemos tocado es para empezar puedes tener hermanos puedes no tener hermanos pero lo importante es saber cultivar relaciones. Totalmente. Tú puedes tener la familia gigante que tengas, pero si no, si no sabes cultivar relaciones, es como si estuviera solo. Por supuesto. Entonces, eh, si, vamos a, si uno decide tener hijos únicos, no solo hijos únicos, sino con hermanos, enseñarles a poder relacionarse bien con las personas, a, po a respetar, a ser empáticos, para que cuando uno sea adulto, no se sienta solo. Porque uno, uno conforme va pasando los años, como decíamos nuestro grupo, somos las cuatro bosqueteras que seguimos. Sí, seguimos Desde el colegio, o sea. ¿Y, y pasan los, cuánto pasó? 22 años y, y seguimos siendo las cuatro. Claro, o sea, no ha habido un alejamiento, la, nada, o sea, yo creo que, como tú dices, no se va cultivando eso, ¿no? Con bastante comunicación. Hemos estado juntas, pucha, nuestras reuniones en pandemia. <laughs> o sea, imagínate, Ay, ¿no? Ah, cuando nos juntábamos por el Zoom. Por el Zoom, ahí tomando ¿Y qué el vino. Y, y yo, claro. por ejemplo, me sentí súper acompañada, ¿no? Y, yo, y en, en momentos difíciles. Nuestras catarsis. O sea, imagínate, ¿no? O sea, había un apoyo ahí moral de todas maneras, Exacto. ¿no? Entonces, ¿te sentías sola? No, porque estabas así, a pesar que no nos une la claro, sangre. Yo, claro, sí. Pero nos une. Claro, yo tengo hermanas. Uh -huh. Entonces, y eso es, ese es un punto. Nosotros estamos tocando ese tema desde la perspectiva de cómo una madre se siente frente a los cuestionamientos de la sociedad. Exacto. Sin embargo, qué interesante sería luego hacer otro podcast sobre una persona que realmente es hijo único. Y cómo se siente. cómo, se ¿Cómo se siente? ha vivido su y Oye, dos, sí, yo y, conozco. Dos, y Dos aspectos. Me, 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 me hace traer esa persona acá. Te lo voy a y dos a traer. aspectos, porque yo me imagino que hay hijos únicos que, que realmente sí se sienten solos claro. y hijos únicos que no que se sienten más, los más acompañados del mundo no y, y, y de repente conversar y entrar en, en una en una conversación en un diálogo a través de sus experiencias de sus experiencias, ¿no? porque y pueden y haber hay... ambas las dos partes o sea no de repente para mí no oye no yo no creo que sea un, un solitario no sé qué pero puede haber algún puede hijo haber, único que ha sentido cierto. eso como puede haber otro oye no yo estaba, he sido hijo único pero he estado rodeado siempre de mis primos de mis amigos de mis papás de mis hijos o sea, y bacán, ¿no? Y poder entender qué factores pueden, pueden desencadenar en una soledad cuando eres adulto, ¿no? Totalmente a sentirte sí. así. ¿Y sabes para qué? Para qué, para el aprendizaje. Súper importante eh, aprender a respetar. Eso es lo básico aquí, Sam. Yo creo que aprender, creo no, es aprender a respetar la decisión de que cada familia toma, ¿no? Y, mira, yo así como, como te me pongo a pensar, eh, eh, y aparte estamos en, en contextos distintos por ejemplo porque esos comentarios también se escuchan sí, de personas de sí, sí, sí. Eh, esos comentarios se escuchan también de personas de otras épocas no o sea de nuestras madres abuelas totalmente porque por ejemplo mi mamá tres hijas mujeres muy bien me dice yo solita pude y excelente pero por ejemplo mi mamita pues no trabajó claro ella ella se quedó en casa sin embargo ella conforme pasaron los años mi mamá pues ella, ella estudió una carrera antes de ser mamá pero por nos, cuando nacimos dejó de, de claro, trabajar ah. en su carrera y hoy por hoy ella pues enseña alemán inglés y francés su ella, propia independencia ella da clases ella entonces mm. a lo que voy es en otras épocas quizás las mamás se quedan más en casa en cambio en esta época las mujeres decidimos más salir claro. decidimos más desarrollarnos decidimos más seguir nuestros sueños Viajar, cumplir los cumplirlo ¿no? sueños. Y, sí, y, sí, y, sí, y, y como dice, cada uno tiene sus tiempos. A veces la, las situaciones de la vida te llevan a hacer las cosas de diferentes maneras. Quizás tienes hijos jóvenes. Sí te toca quizás quemarte las pestañas más luego estudiar con hijos te toca quemarte las pestañas mayor y, y no como supuestamente debería exacto, de ser no exacto. terminas el colegio te vas a estudiar este te casas y tienes hijos no o sea no. lo haces al revés entonces a lo que hoy es estamos en otra época en que no es yo siento que no es, no está mal tener solo un hijo por no. qué porque las mujeres decidimos quizás eh, yo te estoy hablando hoy porque de repente, como, te, como estamos ahorita bromeando, estamos bromeando, ¿Sí? se termina el podcast. ¿Sí? y mí embarazada. Ay, Dios La sí. próxima semana, chicas, Dios mío. Me embarazada. Han pasado 10 Digo, años. Voy a tener sin que eliminar este video. <risa> <risa> no a que, voy a tener que eliminar este video. Ay, Dios mío. Pero, bueno. eh, pero bueno, son los reveses de la vida, como estaba comentando. <laughs> pero yo te debo más decir sí a ti, ¿no? Pero eh, dice nunca digas nunca. Pero sin embargo, es importante tener las cosas claras. claras Pero o sea, en es. resumen, porque a veces yo me voy un poco por las ramas. Estamos en otras épocas en las que las mujeres queremos eh, cumplir sueños, cumplir metas, desarrollarnos más. Y a veces uno, uno dice, ay, es que quiero desarrollar, pero no seas egoísta. Porque no, no me acuerdo quién, y si me acuerdo no lo diría tampoco, uh -huh. cuando dije que yo quería crecer profesionalmente, quería comprarme eso. Ay, pero no seas egoísta, no dejes a tu hijo solo, a tu hija sola. Y yo en mi mente, yo quería responder, pero me aguanté, claro. no dije nada y yo digo no es que sea egoísta porque uno no uno no, no llega a la vida solo para ser mamá o sea tienes no metas personales como, como ser humano sí. pues no y hay mujeres que por ejemplo tienen la vena maternal más más o sea más más. No, no sé si más presente pero es como que sí pero pero ser. su sueño es tener muchos hijos claro. y si tienen la solvencia genial porque se están sintiendo plenas porque para ellas dos tres hijos Qué lindo es su felicidad, San. es su felicidad. Y claro, ahí es donde, ¿no? Esta teoría de la felicidad la decides tú. Si para ti feliz es tener uno, bien. Si para ti ser feliz es tener tres hijos, con tu casa y no sé qué, bacán. bacán. Si para ti ser feliz es hacer tu maestría, no tener hijos, viajar por el mundo, bacán. Pucha, claro. O sea, se respeta. Se respeta. Qué lindo. Y bueno, pues como para ya cerrar este podcast, agradecer a las personas que han visto este, han visto y han escuchado los radio, oyen, radio, oyentes, oyentes. Los radio oyentes. Muchísimas gracias. Espero que haya sido pues de ayuda este conversatorio. Eh, recuerden que cada una vive experiencias únicas, cada familia. Diferentes. Las que son mamás solteras, las que son mamás acompañadas, las que son acompañadas no quizás por una pareja, sino por la abuela o por la hermana. No juzguemos, aprendamos a, a respetar, porque cada uno tiene sus propias vivencias. Su propio mundo. Su propio mundo, su y no sabe uno los conflictos emocionales que, que puede, puede estar pasando. Y en vez, lejos de decirle, oye, ¿por qué? Qué lindo, te animo, te. no sé animar a las personas, ¿no? Una buena respuesta, una buena sonrisa y di, oye, qué bien, qué lindo, ya está. Sí, sí, sí. El avión, <laughs> espero que el avión nos esté escuchando en este podcast. Y bueno, pues, díganme qué quisieran que conversemos en un siguiente podcast. Sin embargo, ya sé cuál va a ser el tema de la próxima semana. Voy a un hablar tema. con Julisa, me voy a juntar, vamos a hablar sobre porque ella, pues, es una amiga que tiene dos perros, dos perritos hermosos y ella me encantó cómo supo incorporar a sus peluditos con su nuevo hijo humano y la misma manera yo también incorporé a mis perritos es una la... doble mamá sí, mamá sí, sí, humana sí. mamá perro una sí, 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 así que bueno pues ese también es otro tema súper interesante porque a veces pasa que uno dice no hay pelos en la casa te deshaces a veces de perritos, hay no habido casos que es que y hay hay temas muy interesantes para conversar ahí Uf. así que bueno pues espero que les haya gustado este podcast muchísimas gracias amiga gracias Andrita de nada mía ha encanta. sido un placer invitarte ha sido una una charla exquisita nos vemos en un siguiente Video. Un besito. Besos.